no solo hubo emergencias en Itagüí. El intercambio vial de Bulerías al occidente de Medellín también estuvo afectado, así como otras zonas de esta capital y del municipio de Envigado. La intensidad de las lluvias que cayeron sobre Medellín y algunos municipios del Valle de Aburrá volvieron a inundar vías públicas por insuficiencia de la red de drenaje. El intercambio vial de Bulerías fue el más afectado. El agua superó 3 metros de altura en la parte más baja de la glorieta ubicada al occidente de Medellín. Reportes ciudadanos evidenciaron cómo el lugar se convirtió en una cascada. En la avenida Nutibara, empleados del supermercado Euro atendieron inundaciones dentro del almacén. La quebrada La Picacha, que recorre parte del occidente de la ciudad, también se desbordó y sus aguas corrieron por vías contiguas. Habitantes de Medellín también reportaron levantamiento de techos, caída de árboles e inundaciones de vías en los barrios Belén Las Violetas, Laureles 8 de Marzo y el corregimiento San Antonio de Prado. Hacia el sur, en el municipio de Envigado, la quebrada La Ayurá también se desbordó en el sector La Trullera del Parque El Salado.